Hermanos, regocijémonos y demos gracias, porque el Señor, nuestro Dios omnipotente, ha empezado a reinar. Aleluya. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Y esta Santa Misa la hacemos por Norma Ríos, que en paz descanse, y por la salud de Eva López. Y por supuesto también por el pronto fin a esta pandemia del COVID-19. Y para prepararnos para celebrar dignamente estos sagrados misterios, comencemos por reconocer nuestros pecados. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Te pedimos, Dios Todopoderoso, que nos concedas anunciar la victoria de Cristo resucitado, para que alcancemos en plenitud los bienes eternos, cuyo anticipo hemos recibido por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. La multitud de los que habían creído tenía un solo corazón y una sola alma. Todo lo poseían en común y nadie consideraba suyo nada de lo que tenía. Con grandes muestras de poder, los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y todos gozaban de gran estimación entre el pueblo. Ninguno pasaba necesidad, pues los que poseían terrenos o casas los vendían, llevaban el dinero y lo ponían a disposición de los apóstoles, y luego se distribuía según lo que necesitaba cada uno. José, levita nacido en Chipre, a quien los apóstoles llamaban Bernabé, que significa hábil para exhortar, tenía un campo, lo vendió y puso el dinero a disposición de los apóstoles. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El Señor es un Rey magnífico, aleluya. El Señor es un Rey magnífico, aleluya. Tú eres, Señor, el Rey de todos los reyes. Estás revestido de poder y majestad. Tú mantienes el orbe y no vacila. Eres eterno y para siempre está firme tu trono. El Señor es un Rey magnífico, aleluya. Muy dignas de confianza son tus leyes. Y desde hoy y para siempre, Señor, tu santidad adorna tu templo. El Señor es un Rey magnífico, aleluya. Aleluya. Señor, esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a Nicodemo: no te extrañes de que te haya dicho, tienen que renacer de lo alto. El viento sopla donde quiere y oye su ruido, pero no sabes de dónde viene
ni a dónde va. Así pasa con quien ha nacido del Espíritu. Nicodemo le preguntó entonces, ¿cómo puede ser esto? Jesús le respondió, tú eres maestro de Israel y no sabes esto. Yo te aseguro que nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto. Pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si no creen cuando les hablo de cosas de la tierra, ¿cómo creerán si les hablo de las celestiales? Nadie ha subido al cielo, sino el Hijo del Hombre, que bajó del cielo y está en el cielo. Así como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues seguimos con este valioso y preciosísimo diálogo con Nicodemo, fariseo. Y en él el Señor pues nos presenta unas verdades, mis queridos, que son esenciales en nuestras vidas. Nos encontramos en este tiempo de Pascua de Resurrección, un tiempo extraordinario, no cabe duda, pero un tiempo de toda esperanza, de todo gozo, un tiempo extraordinario en el mejor sentido de la palabra. Y vemos en este diálogo con Nicodemo como el Señor presenta unas verdades esenciales en nuestra vida. Porque el Señor habla de su pasión. Si el Hijo del Hombre no es elevado, no es puesto en una cruz, no muere, pues no atraerá a toda la humanidad, a todo. Un gran misterio ese de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Pero es un gran misterio que lleva al misterio por excelencia, que es el de la resurrección. Ese misterio, mis queridos, esa verdad absoluta, tenemos que creerla. Y hace toda la diferencia en nuestra vida. El otro día estaba en el hospital, conversando con un paciente, un señor que ya he visitado en varias ocasiones, que tiene cáncer de cuarto nivel, fourth term cancer, le llaman eso, cuarto nivel, es decir, ya cerca de la muerte. Pero el señor, muy lúcido, el señor obviamente una persona inteligente, una persona preparada, con muy buenas preguntas. Y lo lindo es que en este proceso he visto su crecimiento en la fe frente a la muerte. Es un señor ya mayor y sabe que se va a morir, igual que yo sé que me voy a morir, igual que todos sabemos que nos vamos a morir. Frente a esa realidad ya palpable en su vida, con muy buenas preguntas. Me preguntaba, por ejemplo, acerca Freudian slip. Cuando lo hacemos ceniza, ¿no? La cremación, me preguntaba acerca de la cremación, si era permitida por la iglesia, qué se debía hacer con los restos, etc. Pero me dijo algo con una profunda verdad, para él, para mí, para todos nosotros. Y me dijo, tengo miedo de morir. Mi querido, esa es la verdad por excelencia, la verdad por excelencia para este buen hombre y para cada uno de nosotros. Tengo miedo de morir. Y yo le decía, tú tienes miedo de morir y yo tengo miedo de morir y todos tenemos miedo de morir. Pero le decía, la gran diferencia
el misterio por excelencia, el gozo en el medio de esa muerte, de ese temor tuyo y mío, de todos nosotros, es que hay uno que murió junto con nosotros y que ha vuelto. Porque aquí el problema está ese gran abismo. Usted ya esté en ese momento, esos últimos 15 segundos de su vida, yo, todo, ¿verdad? Y tenemos ese abismo delante de nosotros. ¿Qué va a pasar en ese abismo ahora cuando me lance a ese abismo? ¿Qué va a pasar? Pues tenemos uno, mis queridos, y ese es el gran regalo de la resurrección. Uno que se dejó lanzar a ese abismo de la muerte y que ha regresado de él. Y que nos ha dicho, me voy para prepararles un lugar a donde los vendré y los llevaré. Entonces, esta verdad la cual nos habla el Señor en este diálogo con Nicodemo, esa verdad que veíamos actuando en esa primera comunidad, que lo vendían todos, lo compartían con todos, esa verdad de la resurrección hace toda la diferencia en nuestra vida. Entonces, no solo esos últimos 15 segundos de nuestra vida, cuando estamos frente a ese abismo, y qué pasará, y ahora y entonces, no, en cada instante de nuestra vida, en cada momento, en cada bocado de aire que tomamos, en cada encuentro, ahora en el medio de este COVID-19, lloramos tantos que han sufrido, han perdido seres queridos, que siguen enfermos, los médicos, las enfermeras, los bodegueros, en fin, nos encontramos algo grave para todo el mundo. Pero aún frente a esta realidad, tenemos a resucitado. Jesucristo ha vencido. Nuestro peor enemigo, que es la muerte. Que venció, y junto con él, como dice, le dice a Nicodemo, ¿verdad?, todos aquellos que crean en él, que crean en esa verdad, pues resucitarán con él. Entonces, esa es la buena nueva, mi querido. No hay que temer. Por eso, esa frase que se escucha tanto en los evangelios, no tengan miedo, es tan importante. Frente a esta situación que nos encontramos, no tengan miedo. This too will pass. Esto también pasará. Lo importante es que aprendo. Que aprendo con los retos, que aprendo con las pandemias, que aprendo a dónde me lleva esto. Lo que me tiene que llevar es a creer en Él resucitado. Así sea. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad. Y ahora lo presentamos, que será para nosotros pan de vida eterna. Bendito sea por siempre, Señor. Sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros de vida, de salvación. Bendito sea por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre,
para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Concédenos, Señor, vivir siempre llenos de gratitud por estos misterios pascuales que celebramos, para que continuamente renovados por su acción, se conviertan para nosotros en causa de eterna felicidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracia, glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Por Él, los hijos de la luz nacen a la vida eterna, y las puertas del reino de los cielos han vuelto a abrirse para los que creen en Él, ya que en su muerte fue redimida nuestra muerte, y en su gloriosa resurrección resucitó la vida de todos. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda la alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques nuestros dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptado, tomó pan, dándote gracia lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tome y coman todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Tomás, su auxiliar Enrique y este indigno servidor, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza
de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así, con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuántos vivieron en tu amistad, a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todo el mal, Señor. Y concédenos la fe, la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concede de la paz y la unidad, tú que vivís y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Padre Señor, esté siempre con ustedes. Y con tu Espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a esta cena. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Oración para la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo, y en el Santísimo
sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Cuerpo de Cristo. Amén. Era necesario que Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos, y así entrara luego en su gloria. Aleluya. Oremos. Señor y Dios nuestro, escucha nuestras oraciones para que la participación en los sacramentos de nuestra redención nos ayude en la vida presente y nos alcance las alegrías eternas. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo, Espíritu Santo. Amén. La misa ha terminado, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Oración a San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale, Dios, pedimos suplicantes. Y tu príncipe, la celestial milicia, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas.